Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Patricia González Flores. Soy enfermera, además tengo una maestría en ciencias biomédicas en el área de enfermería. El investigar es muy bonito, sí, muy interesante, porque nos encontramos hallazgos que quizás no consideramos. Sí, y yo creo que investigar puede iniciar desde cuando uno es niño, porque los niños son muy curiosos. Cuando yo era niña, yo nunca pensé que yo iba a llegar hasta donde estoy ahora. Por ser de una comunidad rural, por ser de una familia humilde, lo que sí estaba segura era que al momento de yo estudiar algo, yo me iba a comprometer. Al estar en el hospital, uno de los aspectos que me llamaba mucho la atención eran los pacientes que duran mucho tiempo hospitalizados en una cama, que no se movilizan. Al no movilizarse, pues tienen una consecuencia. Esa consecuencia es que su piel se llega a lesionar, se les hacen heridas. Y pues los pacientes que están hospitalizados, pues se les llegan a hacer úlceras por presión, donde tardan pues bastante tiempo en cicatrizar, de acuerdo a la patología del paciente y la condición del paciente. Si no se tenía un tratamiento en específico para este tipo de heridas, solamente les realizábamos curaciones, y pues al momento de que se aplicaban, pues uno no veía pues que tenía la, ¿cómo se dice?, la funcionalidad en la herida. Entonces pues empecé a investigar qué se podría utilizar para hacer este tipo de curaciones o ayudar a las personas que tenían este tipo de lesiones, estudiar aspectos naturales que ayudaran a cicatrizar este tipo de heridas. Me empecé a investigar qué era la árnica, otros elementos que me recomendaban, si mi misma familia o lo que yo recordaba que utilizábamos en el rancho, sí, para cualquier, no sé, algún malestar que tuviéramos, o hasta las mismas heridas que en algunos momentos nos realizábamos. Entonces ahí decidí hacer mi investigación en hacer una fórmula que al yo aplicar a los pacientes que tuvieran heridas, mejorara la herida. Y sobre todo que fuera un producto de bajo costo. Hice el protocolo, me dijeron que me detuviera, que el modelo humano no. Entonces viene una parte muy interesante, ¿sí? Muy interesante, en donde yo lo aplico en un modelo animal, en ratas. Sí, pero para esto yo me tengo que enseñar a manejar las ratas, tener el cuidado que el animalito no sufriera, llevar todas esas especificaciones que nos dice la bibliografía para hacer una investigación. Y pues fue satisfactorio, porque pues las ratitas, ¿cómo se dice?, cicatrizaron. Sí, yo ya tenía entonces una visualización, esos previos resultados de que las ratitas sanaron, y si la ratita sanó, la herida sanó, muy probablemente estaría haciendo efecto positivo en una herida, pero ya en una persona. Si tenemos ese interés, vamos adentrando lo que es la investigación, vamos haciendo caminito, ¿sí?, para que esa investigación a rato, o esa ciencia que nosotros queremos hacer, pues se vaya fortaleciendo. Todo esfuerzo tiene una recompensa. Yo siempre lo he dicho, y siempre he dicho que no nos limite. Sí, que si nosotros tenemos ese gusto, que hay que buscar, nos va a costar. Sí, pero al final tenemos recompensa.